delizio è vita, vieni, non mi sarai rapita, finché ti stringo tra queste braccia.
Thank you.
creo que cualquier comentario sale sobrando después de la elocuencia de estos aplausos y sobre todo de lo que ustedes acaban de oír. Es la mejor invitación que se les puede hacer para que ustedes el sábado próximo vengan al Palacio de las Bellas Artes a escuchar. Aquí tenemos a Giuseppe Di Stefano, María Menigini Callas, Piero Campolongo y Roberto Silva, recibiendo los aplausos del público al terminar esta representación inaugural de la 10ª temporada de Ópera Nacional, en que han sido puestas en escena los puritanos de Vincenzo Bellini. Se nota que están satisfechísimos María y Giuseppe. Es como quien dice José y María. El público no se deja en sus aplausos. Y aquí viene el cuadro completo, los cuatro. Ahora es necesario que saquen al maestro. Me extraña muchísimo que no hayan sacado al maestro Tito con ellos, porque a él se debe en gran parte este éxito. Aquí viene el maestro Tito. Y también con él viene Charles Ayla, el director de escena. Así que aquí tenemos a Roberto Silva, Piero Campolongi, Charles Ayla, María Menigini Callas, Guido Tico y Giuseppe Di Stefano. Y ahora dejamos los micrófonos al amigo, el licenciado Gonzalo Castellón.